Ya vemos muchas caras conocidas. Bienvenidos al Museo de Historia Mexicana. En esta ocasión, el Colegio de la Frontera Norte tiene el placer de participar con nosotros con el trabajo del doctor Ernesto Peralta, con el título Perspectiva de Empleo en México del año 2000 al 2020. El doctor Ernesto Peralta es doctor en Economía por la Universidad Nacional Autónoma de México, miembro del Colegio Nacional de Economistas y profesor en el Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey, Campus Monterrey, en la Universidad Interamericana del Norte, así como la Universidad Autónoma de Nuevo León e director del Colegio de la Frontera Norte. El día de hoy lo recibimos con una calurosa bienvenida. Gracias. Ya. Muy buenas tardes. Tengan todos ustedes. Les agradezco mucho su presencia. Y también agradezco mucho el que tanto a este hermoso Museo de Historia Mexicana como a mi casa, el Colegio de la Frontera Norte, que me dan la oportunidad de venir a dialogar con ustedes. Creo que más que exponer mucho, creo que sacaríamos mucho del diálogo, así es que procuraré ser breve en la exposición, apuntalada por algunas cifras. Quiero decir que hice dos pequeñas modificaciones al título. Luego de revisar las cifras, pues mejor le puse perspectivas del desempleo, porque no la situación que se viene es complicada. Ustedes en lo siguiente, de aquí al año 2020 al menos, toda la gente que va a buscar empleo ya vive. No hay que ser un gran pitonizo, ni mago, ni visionario. Desde el muchacho que está sacando su diploma actualmente como técnico, como maestro normalista, como egresado universitario, pues ya anda buscando empleo. Hasta el bebé que recién ha nacido, en 20 años lo hará. Entonces estamos ante un alud de 20 millones de mexicanos que buscarán empleo en los próximos 20 años, grosso modo a 1 millón por año. Actualmente la Organización Internacional del Trabajo, bueno, actualmente en el año 2000 más bien, estimó que en nuestro país el 45% de la fuerza de trabajo no tiene un empleo formal, que la mitad. Esta situación, si se mantiene en ese porcentaje, pues estaríamos hablando de una cantidad de gente en una situación muy crítica de persistir las tendencias en la economía, porque las tendencias demográficas ya es un parámetro, ya es una constante, ya esa gente ya nació. Entonces, este es el problema. La oferta de trabajadores se puede anticipar con bastante precisión, con 20 años, valga la redundancia de anticipación. Aproximadamente hoy en día la fuerza de trabajo en México se compone de 40 millones de personas. La población, grosso modo, se compone de 100 millones de personas, pero la fuerza de trabajo de 40. Las proyecciones que presento aquí y que en buena parte tienen base oficial también, pues estiman otros 20 millones, de tal manera que en 2020 se aproxima a 60 millones de personas la cantidad de gente en el mercado de trabajo. Habrá que comentar también que el problema del desempleo pues no es exclusivo de México, es un problema bastante general. Cuando uno va a Sudamérica, por ejemplo, pues yo me quedo con la sensación de que el tuerto es rey en país de ciegos, ¿no? Porque están peor que nosotros. En Colombia, estuve en Perú el año pasado, una situación bastante, bastante dolorosa. Pero también los países avanzados, incluso como Estados Unidos o los de Europa, están enfrentando problemas de desempleo. Pero dado que nuestra tendencia demográfica de alto crecimiento que vivimos hace 20 años, esa altísima natalidad de hace 20 años es la altísima entrada a los mercados de trabajo hoy en día. Mucha gente dijo, no, pues si va a bajar la natalidad, se va a descongestionar los mercados de trabajo. Pues no, porque al revés, porque al bajar la natalidad se incorporaron muchas mujeres al mercado de trabajo. Al bajar la natalidad, las mujeres se incorporan más al mercado de trabajo, lo cual es bien lógico, ¿eh? Es más, creo que como
como que todavía faltan más mujeres de incorporarse al mercado de trabajo. Todavía la tasa de participación laboral femenina no es muy alta en México. Tenemos todavía mucha cantera de trabajo femenino y esto a corto plazo agrandó la oferta de trabajadores y a largo plazo pues viene el rezago de la alta natalidad. También por algunas coincidencias de criterio me pidieron, y lo hago con mucho gusto, que tocara el caso de nuestro estado, del estado de Nuevo León, dar una panorámica nacional y luego referir el caso de Nuevo León. Me decían que ¿por qué no el noreste? Y yo, el noreste para nosotros en el colegio implica también al estado de Tamaulipas y al estado de Coahuila, nada más que hay Nuevo León es Monterrey prácticamente, ¿eh? Yo vi las cifras de población aquí, tomada como área metropolitana que incluye ya a 12 municipios, pues es el 88%, casi el 90% de la población neolonesa está en esta noble y leal ciudad sultana del norte, ¿no? O sea que hay un 10%, 12% en el resto de Nuevo León, pero eso no sucede en Tamaulipas ni eso sucede en Coahuila. En Tamaulipas tenemos un Tamaulipas fronterizo con una problemática diferente a Tamaulipas portuario, petrolero, y a su vez muy diferente problemática al Tamaulipas, llamémosle huasteco, el del sur. Lo mismo pasa en Coahuila, tenemos un Coahuila, una cuña, un Piedras Negras fronterizo, tenemos una problemática muy diferente en la zona acerera, que a su vez es diferente a la de Torreón o a la de la capital, Saltillo. Entonces, tomar en cuenta situaciones muy diferentes implica más tiempo, ¿no? En Nuevo León hay menos heterogeneidad. Es Monterrey, y no se vayan a ofender los que no son de Monterrey, y ya, es un 10%, lo cual también pudiera meter un poco más de énfasis fuera de la entidad, porque a nivel de estado, pues también somos muy centralistas, ¿eh? Siempre criticamos mucho a los chilangos por centralistas, pues igual andamos en el estado, ¿no? Aquí Monterrey, fuera el resto del estado no se le da la suficiente fuerza para que se desarrolle. Bueno, aquí vienen algunas cuestiones que es necesario aclarar. Permítanme, esta plática va a implicar cinco secciones. La primera, algunas cuestiones conceptuales y teóricas. La segunda, el caso del empleo-desempleo a nivel nacional. La tercera es el caso del empleo-desempleo en el caso del Estado de Nuevo León. La cuarta son algunas propuestas de conclusiones y recomendaciones para aliviar este problema. Y la quinta, que creo que es la más interesante, sería el diálogo con ustedes de darse. Por ahí, ojalá alguien me ayude, porque es una frase que he escuchado mucho, pero no me acuerdo su autor, que lo más importante en la práctica es contar con una buena teoría, ¿no? Porque nos cuadra, nos encuadra, nos ubica, le da sentido a lo que estamos haciendo, si no andamos dando palos de ciego. Iba yo a poner sin teoría no hay revolución por Lenin, sino, pero luego se asustan, mejor no la digas, así es que mejor me la omití, pero esta es un filósofo europeo, esto de que lo más importante en la práctica es contar con una buena teoría, y ahí vamos a pasar un poquito. Sí, señorita, por favor. También hay una cosa que quiero comentar: el desempleo no es un fenómeno económico nada más, tiene otras aristas, tiene aristas sociales, tiene aristas políticas y tiene otro de otro tipo. Puse en cada una tres, no porque fueran propiamente exclusivas, pero miren, lo económico, pues ya estamos haciendo el desperdicio del recurso productivo por excelencia, que es el trabajo, y eso nos baja el potencial de producción. También, pues obviamente, si hay mucho desempleo, la gente no tiene ingresos y los mercados están débiles, y eso es un círculo vicioso que va en contra de la actividad empresarial y vicioso porque incide de nuevo sobre el empleo. Pues si no hay empleos, ¿a quién le vas a cobrar impuestos? Buena parte, entonces tenemos los presidentes mexicanos, entre ellos obviamente el actual, el licenciado Fox, pues se habla de que quiere subir impuestos, 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 pero si la gente no tiene suficientes ingresos, pues es difícil que puedan pagar impuestos, y si tienen poquitos, pues mejor evaden y compran tortillas. El desempleo implica una base gravable débil. Por la social, pues se distribuye peor el ingreso, porque hay mucha gente que no genera ingresos suficientes y cunde la pobreza. Obviamente la gente tiene que buscarse
de algún modo ganar la vida, y eso ha proliferado mucho la informalidad. Pues ya vemos que tenemos muy buenos vendedores de discos piratas y de libros piratas y de softwares piratas y de puestos y de pulgas, como decimos en Monterrey, se dan en todo el país. De algo tiene que vivir la gente, pero esto ha proliferado mucho gracias al desempleo. Y no por último menos importante, pues es la delincuencia. Yo no tengo todos los gráficos aquí, pero sí se ve una cierta correlación entre desempleo y delincuencia. Estuve sacando las cifras del 80 hasta el 2000 en México, y sí me da un grado de asociación como de un 70%. A mayor desempleo, mayor delincuencia. Y eso pues es también muy, muy problemático en nuestros días. Políticas, pues ya estamos viendo los resultados del 6 de julio, ratificaron el desempleo. A los políticos no les va muy bien, se pierde la confianza en ellos. Eso no es exclusivo de México, en Estados Unidos se ha vivido con mucha claridad de que cuando el desempleo subió, se cayó Eisenhower, se cayó papá Bush y se cayó, no me acuerdo, el Jimmy Carter. Bueno, se les subió el desempleo, la gente ya no lo religió, así nomás, y cuando el desempleo está bajo, pues se religió, bueno, se eligió el maestro Johnson, porque sustituyó al presidente Kennedy y luego hizo una muy buena labor. Había el desempleo bajo y la gente votó por él, votaron por Nixon. Nixon se cayó por otra cosa, pero la gente lo religió como porque tenía un desempleo bajo. Ya Bill Clinton, con todas sus pillerías, pues la gente lo perdonó porque tenía una bajísima tasa de desempleo. Otros problemas que... Bueno, la desconfianza política, también ya ni veo de aquí porque me queda muy... pues sí, es que Rafael, para la oposición, ¿no? Si no, pregúntenle al PRI y al PRD, pues ahí se han colgado de pero bonito porque prometió 1 millón de empleos. Pues eso pasa en las mejores familias, en Sudamérica también. A los presidentes los hacían trizas, yo recuerdo ahí a algunos presidentes, mejor no digo nombres, en Colombia, en Chile, algún tiempo viviendo, las hacían trizas también por el desempleo. Y claro, hay muchas manifestaciones laborales, ¿no? Pues si no, pregúntele a los chilangos, todos los días tienen manifestaciones que de los maestros, que los de la ruta 100, pues claro, si no hay chamba, la gente se alborota. Y otras de corte ya variado, como psicológicas, ¿no? Hay mucho desmembramiento familiar, algunas gentes tienen, pues el caso típico lo tenemos con los braceros, que tienen que dejar a las familias. Quizás se corrobora aquello de que no hay mal que por bien no venga, porque están remitiendo 10 mil millones de dólares, ¿no? Pero sí, las familias se han visto separadas. Y bueno, como parte de eso, pues está la migración. O sea, eso quiero decirles que hay un famoso economista, premio Nobel, el sueco Gunnar Myrdal, que decía que no hay fenómenos económicos, sí hay fenómenos. Entonces tiene una dimensión económica, una arista económica, pero atacarlo nomás por el lado económico es muy peligroso si no consideras lo otro. Eso porque a veces pecamos de miopía, sobre todo los economistas, corremos a resolverlo todo en términos económicos y no nos damos cuenta de las otras aristas, de las otras repercusiones. Entonces el desempleo tiene varias caras, creo yo. Bueno, ¿y qué es el desempleo? Al parecer la respuesta es muy fácil, pues no tener trabajo. No es tan simple. No tener trabajo y buscarlo, ¿verdad? Porque si no busco trabajo, pues no estoy desempleado. En nuestros países hay una cosa que se llama desempleo disfrazado, que es el grueso. Ustedes ven las cifras de desempleo en México, la tasa de desempleo abierto de gente que no tiene trabajo, no tiene ocupación más que buscar trabajo, pues la tasa es muy baja. Ahorita en agosto se espantaron porque llegó a 3.96, uy, los primos andan como en 5-6% y los europeos andan como en 8%. Entonces la tasa, si esa fuera la tasa de desempleo en México, estaríamos en la gloria, aunque se asuste. No, la bronca es que hay mucha gente que tiene desempleo disfrazado, LAEs de taxistas. Se solicita contador con motocicleta, alguna vez leí en el norte, ¿sí? Entonces muchos puesteros, imagínense, mucho abogado vendiendo enciclopedias a domicilio, a muchos profesionistas obligados,
Entonces no están produciendo para lo que están capacitados, entonces su capacidad instalada no se aprovecha y es un desempleo. Este término de desempleo disfrazado, disguised unemployment, lo que yo recuerde lo metió una economista británica, Joan Robinson, desde los años 30, cuando la Gran Depresión, decía: hay abogados vendiendo manzanas en las esquinas, que eso es lo que nos está pasando. Entonces, el desempleo así abierto no es tan grande en México, pero cuando la OIT nos habla de un 45% de informalidad, sí es más grande, como lo vamos a ver a continuación. Con esto no quiero decir que el INEGI o las instituciones esté diciendo mentiras, porque el INEGI se ha dado cuenta, ha sido, bueno, es que gente sin chamba, es muy poquita, pues claro, porque no pueden quedarse con los brazos cruzados, algo tienen que hacer. Aquí en México no tenemos seguro contra desempleo, por eso las tasas de desempleo son más altas en Estados Unidos o en Europa, porque tienen una política pues relativamente noble, pero aquí nadie te va a ayudar si no tienes chamba. Entonces pones tu puesto de tacos o tu puesto de jugos o te vuelves guachangüero o algo así, porque tienes que sacar para los frijoles, ¿no? Porque algo tienes que hacer, por eso el desempleo es muy bajo, pero hay mucho desempleo disfrazado. El maestro Samuelson, premio Nobel de Economía, distingue el desempleo involuntario y el voluntario. Como se dice ahí, el desempleo involuntario es que la gente busca chamba, los salarios que sea, y no le encuentra. Y el voluntario, que sí, hay sobre todo las clases medias altas, y yo por ese sueldo no trabajo. No, andan buscando chamba, pero algunas personas, pues su marketing personal, dicen que no pueden aceptar un sueldo tan bajo porque se queman y cosas. Bueno, si tienes quien te financie, o papi o mami, yo he conocido a varios muchachos que egresan, y no, pues yo no consigo chamba al sueldo que yo quiero, entonces me voy a hacer una maestría, y se meten a hacer la maestría, pues pensando en que van a fortalecer tu capacidad productiva, pero hay quien les pueda mantener. Algo de eso distingue el profesor Samuelson, ¿no? En nuestro folclórico país, desempleado, está textual copiado del INEGI, dice: veas la definición de desocupado. El INEGI tiene en el censo, en el glosario, y entonces, bueno, ¿qué es desocupado? Y dice: persona de 12 años o más que en la semana de referencia no tenía trabajo, pero lo buscó activamente. El INEGI, el 12º, que es el del año 2000, hablando con un abogado, me dice: ustedes no distinguen entre desempleado y desocupado, ¿no? No, porque pues no distingo entre ocupado y empleado. Dice: es que ocupas el empleo te implica una relación patrón-trabajador, y el ocupado, pues una señora en su casa puede estar ocupada, ninguna relación patrón-trabajador. Me refiero al doctor Néstor de Buen, que es uno de los más destacados abogados laboristas. Entonces nos jala un poquito las orejas diciendo que… Pero el INEGI los toma como sinónimos, y sobre eso va su investigación, el que no tiene chamba, lo cual a veces crea unas confusiones tremendas, sobre todo con las amas de casa, porque ellas se sienten, y tienen razón, están ocupadas. Entonces de repente las cifras salen muy abultadas o de repente muy bajas, porque queda un poquito ambiguo el término de ocupación o de empleado. Sí, señorita, por favor. Los estudiosos del desempleo hablan de tres tipos de desempleo: el friccional, que se refiere a la dificultad de acomodar de una manera rápida a los empleadores y a los trabajadores. No es tan fácil. En general, a lo mejor yo encuentro, busco chamba, pero está hasta Mérida y en lo que lo pienso, o a lo mejor no me entero que hay trabajos, o como nos pasa, el desempleo sube mucho en el verano, porque viene todas las generaciones de egresados y se abulta la oferta de trabajadores por razones obvias, porque en junio están sacando sus diplomas, ya andan busque chamba en julio y en agosto, por eso anda medio espantado el gobierno, pero relativamente normal que en julio y agosto sube el desempleo en México, porque es cuando vienen las generaciones de los muchachos que sacan sus diplomas de las diferentes escuelas técnicas o universitarias. Eso no es tan grave. Pero hay un desempleo que sí estamos sufriendo ahorita mucho, que es el cíclico, que es cuando se caen los mercados, ahí también lo definen, cuando la demanda general por trabajo es bajo, porque el gasto total, eso nos está pasando en buena parte con las maquiladoras, pues se cayó el mercado de los Estados Unidos, se les bajó el mercado a las maquiladoras y han corrido como a 300,000 personas del 2000 para acá. Andábamos como en 1.3 millones en las maquiladoras de exportación,
Y hasta junio de este año había como 1 millón de personas, perdido como 300,000 plazas en las maquiladoras, y sustancialmente se debe a que se les cayeron los mercados. Y luego el desempleo estructural, ese sí está muy interesante y muy grave. Porque el desempleo estructural, como dicen ahí, significa un desajuste entre oferta y demanda de trabajadores, el desajuste porque la demanda para un tipo de trabajo aumenta mientras la de otro tipo de trabajo disminuye. Este desajuste es más fuerte cuando hay rápido cambio tecnológico o cambios estructurales. Le digo, a ver, encuéntrenme un abogado que domine el derecho mexicano, el derecho de los Estados Unidos y también que conozca la legislación en Canadá y que te hable inglés, francés y español. Me dice un abogado, ¿y no quieres también una paleta de limón? Pues sí, no hay ese tipo de abogado y se necesita para negociar bien en el TLC. No tenemos ese tipo de abogado. Y como eso hay, o por ejemplo, todos tendemos mucho a sacar grados honorarios, y lo vamos a ver después, hay muchas vacantes para técnicos, para operarios. O sea, no engrana las habilidades que piden con la oferta educativa da. Cuando andaba, hace poco el presidente Fox decía que sí estaba de acuerdo en que era necesario en las escuelas meter más computadoras y que los muchachos aprendieran inglés. Ya alguien le criticó que le estaba pirateando la idea a Pancho Labastida, el candidato, pues le dijo, no, ni se la está pirateando ni nada, es una necesidad bien real. Los muchachos deben saber más idiomas y manejar mejor la computación, porque del otro modo te estás quedando fuera del mercado, ¿eh? Sobre todo a nivel universitario, a nivel directivo. Entonces, cuando la tecnología cambia muy rápido, a lo mejor las labores que sabíamos hacer quedan obsoletas porque había una tecnología que te sustituye. Nosotros en una empresa teníamos un magnífico dibujante y de repente llegaban las computadoras y hacían más bonitos los dibujos que él. Cuenta por cierto, claro, hacía caricaturas y eso que las pero de repente llegaron las computadoras y lo desplazaron del trabajo. ¿Y en qué se va a ubicar? Este tipo de acomodos no es tan rápido, no es tan fácil. Y a eso agréguenle otra cosita. Yo me pregunto si las universidades en México están muy conscientes de los mercados de trabajo de sus egresados. Porque estamos, yo al rato les voy a presentar unas cifras, pero nuestra oferta educativa está muy cargada a las carreras que le llamamos rolleras. Y está media flaca en las áreas técnicas, en las áreas medias y en las áreas duras. Entonces, pues sí, generas un montón de profesionistas rolleros que no hayan chamba y los que necesitan no los encuentras. A eso agréguenle el rápido cambio tecnológico, entonces el engranaje es más difícil. A eso agréguenle otros cambios no tecnológicos como la apertura social. Todos vimos en los periódicos que los chinos ya están vendiendo sus artesanías oaxaqueñas en Chiapas y en Oaxaca, ¿no? Pero son made in China. Pues le hallaron la movida, cómo hacer los jarritos y cómo hacer las maracas y demás cosas. Y se están vendiendo artesanías. La otra vez se pillaron a una indita ahí al lado de la catedral en Ciudad de México, quitando a las artesanías la etiquetita de made in China, made in China, made in China, porque pensamos que vienen de Oaxaca o de Chiapas. ¿Y qué hacemos ahí? Entonces, las habilidades se siguen dando, hay cambios tecnológicos y ese engranaje es difícil y eso sí es preocupante. En economía, los teóricos de esto hablan de una tasa natural de desempleo y le llaman natural como si fuera lechuga, ¿no? Pero uno de los síntomas de la tasa natural de desempleo, fíjense, es cuando el número de vacantes es igual al número de desempleados. O sea, Chihuahua ya volvió a fumar esto, pero ¿cómo? Sí, cuando el número de vacantes es igual al número de desempleados, quiere decir que esos desempleados no son empleables. Y eso a lo mejor nos está pasando en México. Ya ven que hemos sacado las medallas de estiércol, por decirlo de algún modo suave, en las competencias de calidad educativa y el engranaje de la oferta educativa no va de acuerdo a las necesidades con frecuencia de la economía. Entonces, eso sí es preocupante y creo que es algo que debemos investigar más, ¿eh? Porque sí siento que ahí hay mucho, mucho desajuste y eso también es causa grave de desempleo. Sí, señorita, por favor. Ahora, ¿por qué hay desempleo? Aquí están las teorías, ¿no? Como diría en el box. En una esquina tenemos a los marxistas, que dicen que el desempleo es necesario al sistema capitalista para garantizar la plusvalía y así agrandar la ganancia. Para eso se necesita un ejército de reserva de desempleados. Bueno, suena muy bonito, pero no es tan práctico.
decía un amigo mío, pues explótenme, sí, pues no tenía chamba, ¿no? Dice, explótenme, por favor, pues sí, suena muy bonito, pero a la hora de instrumentarlo es difícil. En el otro lado del esquema de teóricos están los ortodoxos, que le llaman clásicos, que dicen que las imperfecciones del mercado son las que obstaculizan la confrontación entre oferta y demanda de trabajadores. Dicen que no dejan el libre juego de la oferta y la demanda entre empleadores y trabajadores, meten salarios tope, los sindicatos, el intervencionismo del gobierno que te distorsiona precios. Entonces dice, si no dejas al libre mercado no se puede ajustar, porque ellos dicen que si libre mercado sí se deja, los mercados ajustan, pero si tú estás interviniendo, fijando salarios o los monopolios de trabajo que son los sindicatos, pues no permiten ese libre juego. Allá en los años 30, alguien más práctico, el señor Keynes, dijo, no, pues hay que fortalecer el mercado, ¿no? Y le dijo al gobierno, ponte a gastar más, sobre todo en obras públicas, para que generes chambas. Y aquí hago un paréntesis porque el maestro Fox parece que le está echando los canes a la obra pública, ¿eh? Ya el otro señor López Obrador están metiéndole cálculos para hacer más obra pública, porque la industria de la construcción es una industria pues muy absorbente de mano de obra, ¿eh? Y además, como es gente de clase baja, clase media baja, es gente muy gastalona, esto reactiva los mercados, que es lo que le pasó al maestro Keynes allá en los años 30 con su recomendación, y Fox ya le está echando el ojo a este tipo. Ya hay otras explicaciones, ¿no? Un poquito más heurísticas, más espontáneas, que porque la economía crece muy lento, quizás hasta tautológicas, ¿no? Porque hay desajuste, el alto crecimiento demográfico, o sea, todas esas cabrían en alguna de las teorías anteriores ubicadas, porque son un poco explicaciones así, medias espontáneas, pero pues quizás tengan en parte algo de razón. Ok, señorita, por favor. Ahora, ¿cómo se mide el desempleo? Pues dicen que es el porcentaje de la fuerza de trabajo que no tiene empleo. Pero volvemos aquí hay dos problemas. Esto es muy importante, porque si vamos a estimar el número de desempleados, si vamos a proyectar, necesitamos refinar este cálculo. Porque entonces volvemos, ¿qué es un desempleado? El que de plano no tiene chamba, porque tiene chamba pero anda buscando, porque no le alcanza el dinero, porque no está a gusto. Entonces hay desempleo abierto y desempleo disfrazado, y vamos a ver que el INEGI se pinta solo, sacó 11 tasas de desempleo, yo nomás presenté 5, porque si no nos agarra aquí la Navidad leyéndolas todas, ¿no? Y lo mismo que el denominador, que es la fuerza de trabajo. Ahorita vamos a ver que también hay ópticas. Entonces, si no estamos muy seguros qué ponemos en el numerador y no estamos muy seguros qué ponemos en el denominador, entonces tenemos tasas de desempleo de chile, de dulce y de manteca, como lo vamos a ver ahora. Please, Rosalía. Sí. Entonces vamos ahorita, con consideraciones vamos a tratar de medirlas en el caso mexicano. Sí, señorita. Ahí están el denominador, la fuerza de trabajo. Fíjense que en cada vez que hace un censo en nuestro Instituto de Estadística, se le ocurre una nueva definición. Entonces es difícil comparar las cifras a través del tiempo. Allá en el 70 decía que una persona económicamente activa o ocupada es que al menos trabajó 15 horas a la semana. Pero en el 1995, ese conteo, estaba ocupado si trabajaba al menos una hora a la semana. Ah, caray, entonces yo comparo 70 con 95, pues no es comparable. No son comparables las cifras, porque están contando de manera. Y en los otros años, pues dice que está ocupada, así lo dicen, ocupado, desocupado, no aclaran que es ocupado ni desocupado. Nomás lo dejan ocupado, entonces queda al humilde criterio del encuestador o del encuestado decir que está ocupado. Entonces nos salen unas cifras muy locas, ¿no? Como lo vamos a ver ahorita. Sí, señorita. Miren, ahí está. Si yo le hago caso al gobierno, me voy con la línea negra. Afortunadamente, ha habido estudiosos que vieron este problema y le hicieron ajuste a las cifras. Los estudiosos dicen que uno de los mejores censos que se ha levantado en México fue en 1950 y en 1970. El del 60, creo que es la primera vez que lo hicieron con computadora, con tarjetas, e hicieron un desorden tremendo. En algunos grupos de edad había más gente trabajando que viviendo, ¿no? Era una cosa, sí, en el censo del 60, ¿eh?
Ay, ustedes se nos revolvieron las tarjetas, pero en algunos, yo me acuerdo porque estaba haciendo mi tesis de licenciatura y me salía más raza trabajando que viviendo, pues ni mandraque, ¿cómo va a ser posible? Y me dijo mi asesor, cámbiate de país. Sí, y me fui a El Salvador, y en la República de El Salvador saqué mejor mi paper. Vieron esto en el Colegio de México y ajustaron el dato, y ese dato ya es el que está en la línea violeta. En el censo del 80 fue un desastre, resultó mucho más gente de la que decían que se les había afectado el censo porque el temblor les perdió los archivos, le echaron toda la culpa al temblor. El censo del 80 se vino publicando hasta el 88, ¿no? Y le echaron la culpa que ya lo tenían listo en el 85, pero cayó el temblor y que le, en fin. Pero salió un esperpento espantoso, ¿eh? De cada 100 personas económicamente activas, 30 no sabían qué hacían. No se sabía qué estaban haciendo, en qué actividad estaban. Entonces, unos compañeros de la UNAM ya ajustaron el dato y lo bajaron porque estaba muy sobreestimado. En el 90 también estaba muy subestimado y hubo una investigadora de la UNAM y otra del INEGI y corrigieron el dato. El del 2000 tomé el de la encuesta, que ahorita les voy a decir, y ya la proyecté sobre las mismas tendencias que me da el Consejo Nacional de Población para poder proyectar hasta el 2020, porque si me voy sobre la cifra negra, ¿por dónde me voy? Porque me está dando unos bandazos medio raros, entonces para proyectar, pues es más complicado. Sí, señorita, miren, un botón de muestra. En el año 2000, el gobierno dio tres cifras de población económicamente activo, fuerza de trabajo. Si yo le hago caso al censo, y todos son del año 2000, los tres son del año 2000, hay 34.8 millones de personas. Si le hago caso a su encuesta, me da 39.6. Y si le hago caso al Consejo Nacional de Población, me da 43.3. ¿A quién le hago caso? Y las tres son cifras. El censo se levantó en febrero. La encuesta se hizo de abril a junio y el CONAPO dice que está a mediados de año. Entonces, bueno, ¿y a cuál me voy? Yo como buen Salomón agarré la del medio, ¿no? Para proyectarme, porque era la que mejor tendencia daba con la historia, para que vean las dificultades de saber en la tasa de desempleo, empezando que no sabemos ni cuántos trabajadores hay propiamente en México. Sí, por favor. Entonces, las tasas de crecimiento, si yo le hago caso al gobierno, me las dan las azules. Ya suavizado los datos, me las dan las guindas, las de color ladrillo, que tienen menos bandazos que las azules. Esto es para pavimentar un poco el camino, porque hay una cosa muy grave que a veces cometemos mucho los disque investigadores. Tomamos las cifras del gobierno y creemos que son buenas. Y no. ¿Qué tal si tomo los datos del 60? Hay un montón de Lázaros chambeando ahí, pues hay más trabajadores que vivientes, pues no. Entonces hay que tener mucho cuidado con el manejo de la información. Afortunadamente hay investigadores que han mejorado la comparabilidad. Sí, señorita. Entonces, aquí están las diferentes tasas de desempleo. Puse en amarillo, son las definiciones textuales del INEGI. Dice desempleo abierto, buscaron incorporarse sin lograr su objetivo. O sea, no hallaron chamba. En la otra, eso incluye a los trabajadores desanimados. Ya, yo ya no busco chamba, no encuentro. Ah, pero si le ofreces chamba, se incorporan. Y por ahí les dicen que son desocupados encubiertos. Ahí no les subrayé en amarillo, pero este dice que son desocupados encubiertos. Entonces, ya gente que está desanimada porque no encuentra chamba, se desespera, pero si le ofreces chamba, entra. Entonces, esta otra medición se agregan a los desocupados abiertos. Sí, señorita. Luego vienen los que tienen chamba pero quieren cambiarse, andan buscando chamba, también se consideran que están parcialmente desempleados. Yo tengo chamba pero no estoy a gusto, por algún motivo no estoy a gusto y quiero cambiar, entonces me considero parcialmente desempleado, Y luego, si nos vamos a la jornada, pues está aquí que trabajan menos de 35 horas a la semana. Y luego en la última está menos de 35 horas a la semana por razones de mercado o que trabajan más de 35, pero pues les pagan muy mal. Entonces, por lo mismo andan buscando chamba. Por favor, si yo mido esto, mire, tengo 5 tasas de desempleo. Son 11, pero no quise atiborrarlo de tanto número, pero el INEGI saca 11. Entonces, ¿con cuál me quedo? ¿Con cuál me quedo para proyectar, para medir los mercados de trabajo? Está en japonés antiguo a veces, ¿no? Y incluso refinando los datos no son tan fáciles de comparar. Ahí están son los nombres que se les dan.
Y pareciera que uno va incorporando al otro, sino de Monterrey la última cifra me sale más chaparrita. Quizá porque es un mercado más maduro que el mercado nacional, que tiene todavía muchos campesinos y muchos sectores tradicionales. Monterrey, pues es, o Nuevo León, mejor dicho, pero pues es una ciudad muy industrial en donde los mercados son mucho más nítidos, más claritos. Sí, por favor. Ah, pero si voy al censo y veo a la raza de desempleo abierto, ni se ven, porque están bien chaparritas las tasas de desempleo. Pero si les pido que toda la raza que no trabaja 32 horas a la semana, pues se me van hasta cerca del 25%. Van a ver ahí que una de las tasas más altas de desempleo son los estados de Zacatecas y Michoacán, ¿sí? Por ahí, bueno, Zacatecas es muy fácil de ubicar porque está hasta el final, ¿no? La roja es el promedio del país. Ahí está Zacatecas y Michoacán, por ahí, lo ubican, aquí está, ¿verdad? Nayarit, entonces está Michigan, hasta aquí, ¿no? Por aquí. Entonces, y no olvidemos que estos estados son proveedores de braseros, porque puede ser que la tasa haya una tasa más alta en Nayarit, pero Nayarit tiene menos habitantes, ¿verdad? Que Michoacán. Entonces, aunque la tasa suena muy alta, no es tanta la gente. Entonces, recuerden que una buena cantidad de braseros provienen de estas dos entidades, de Guerrero y de Michoacán. Cuando andaba, ya van el señor Wilson andaba con su proposición 187, los que rezaban para que no la aprobaran eran los gobernadores de Michoacán y de Zacatecas, porque harían con toda la raza regresada, además de que les dejan de mandar dolaritos, ¿no? Sí, es una situación muy, muy pesada. Sí, señorita, por favor. Veamos ahorita el panorama. Ay, santo señor de Charma, ¿quién sabe cómo salió eso? Bueno, ahí va, miren. Si yo, esta es la tendencia de la fuerza de trabajo hasta el año 2020. Esta cifra es la de trabajo permanente según los reportes del Seguro Social. Me faltaría aquí unas cifras que son los de los ISTES, el federal, pero no reportan datos. El Seguro Social será lo que ustedes quieran, pero todos los meses da sus cifras. Pero el ISTE se hace ojo de hormiga. ¿Y dónde agarro yo los ISTES estatales? Son medios rejegos para dar datos, se los digo porque no quieren soltar datos. Entonces el seguro, pero de todas maneras, si aquí andamos hablando como de unos 11 millones de trabajadores permanentes según el IMSS, los ISTE les darían como unos 4 millones más, y luego hay unas élites privilegiadas como son las Fuerzas Armadas, los trabajadores de Pemex, pero no son tan numerosas. Entonces, de todas maneras, aun cuando le subamos una curvita aquí, de todas maneras el panorama luce tétrico, tomando en cuenta que toda esta gente ya está viva, ya vive. Entonces el panorama pues está medio duro. ¿Qué vamos a hacer? Fíjense, más o menos aquí son 40 millones y se llega a 60 millones de trabajadores, lo que les comentaba. ¿Qué vamos a hacer para darle chamba a toda esa gente? No sé, la mandamos a Estados Unidos, pues por eso andan, o vamos a tener más puestero, o ¿qué vamos a hacer? Y ya tenemos el toro enfrente, ¿qué vamos a hacer? ¿Cómo lo vamos a lidiar? Porque eso ya es un parámetro, como elegantemente dicen los matemáticos, ya está dado, ¿no? Ya no podemos moverlo. Entonces, ese es el problema que se plantea, y lo veremos después, algunos intentos de algunas propuestas. Sí, señorita, por favor. Vamos a ver aquí a nuestro estado. Miren, nuestro estado tiene esta estructura. La población al año 2000 es como de 3 millones de habitantes. De esa, la población de 12 y más, que es donde se investiga la actividad económica, anda un poquito menos de 3 millones. La población económicamente activa anda como en 1.6 millones. Y la que tiene chamba en el Seguro Social, con chamba permanente, es como 900 mil gentes, O sea que tenemos una población de 1.6 millones y con chamba permanente poquito menos de un millón. O sea que también tenemos el problema, pero no creo que es tan grave como a nivel nacional. Quizá valga decir que el tuerto es rey en país de ciegos también. No es que estemos de todo dar, pero estamos menos mal que los promedios nacionales. Ok, señorita, por favor.
Aquí están también las tasas de desempleo, con la usanza que veíamos también se van creciendo, pero esta baja quizás se deba a que las jornadas de menos de 35 horas no son tan abundantes ni la gente tiene tanto deseo de mudarse. Creo que aquí las empresas han sido muy nobles, o la actividad económica o la misma burocracia por ser capital ha permitido una mayor estabilidad. Las cifras son más chaparritas que las nacionales, ¿eh? Allá esta rebasaba el 8%, aquí anda como, y esta por ahí andaba. O sea, son menos altas, menos graves, por lo tanto, que las cifras de promedio nacional. Sí, pero si yo me voy al censo de población, ahí andábamos como en el 25% en las de menos de 32 horas, en Nuevo León anda como en 12 o como en 13%. O sea, no too bad, ¿no? No tan malo. A nivel nacional veíamos Nayarit o Zacatecas andaban arriba del 30, aquí anda como el 3, no está tan mala la situación. Y el abierto, pues sí, sigue siendo muy chaparrito, porque repito, eso es un tanto engañoso. Sí, señorita. Ahora, ¿dónde hay más desempleo, más informalidad? Yo tomé las cifras de la encuesta de PEA, que son todos los trabajadores, y luego tomé las del seguro, las de la encuesta también, y aquí sí pude meter a la burocracia, porque en la encuesta sí meten a la burocracia, lo meten como administración pública y defensa, cosa que el seguro social, por razones obvias, no las mete, porque no asegura a ellos a la burocracia, ni asegura a los militares, pero el censo sí lo reporta. Entonces yo supongo que todos estos tienen un empleo permanente, es un supuesto medio arriesgado, pero no muy descabellado. Sí, señorita, si estos números los llevo a cifras en Nuevo León, pues van a ver que la informalidad más alta, la informalidad se mediría de este tope hasta el 100. Es fuerte en lo agropecuario, pero pues Monterrey no es, o Nuevo León, perdón, no es un estado muy agropecuario. Vemos más cargada la informalidad en comercio y en los servicios, cosa que nosotros también vemos a nivel nacional. Ahí es donde está, hay más desempleo oculto, sobre todo a raíz de muchos comerciantes. Miren, para objetos del censo, el pobre muchacho que está lanzando fuego con la boca ahí en las esquinas, está empleado, ¿eh? Porque si le preguntas que si tuviste ocupado, te va a decir que sí. Estos pobres niños que andan vendiendo chicles y cosas ahí en las esquinas, están empleados, por eso el desempleo abierto es tan bajo, pero pues son desempleos muy, muy marginales, ¿eh? Si ya los considero como desempleo disfrazado, pues entonces sí, la informalidad es muy alta y se ve que las distancias son más largas, entre más al respecto a 100 metros, más chaparrito, y eso se da, las más chaparritas después del agropecuario es el comercio y los servicios. Ahí es donde la gente se va a refugiar, al no encontrar una chamba, un empleo formal, perdón, pues se va a refugiar en el comercio y en los servicios, porque las barreras de entrada no son muy altas, pero repito, es una situación que raya entre desempleo y marginalidad. Es muy, muy, muy grave, porque y ya ven cómo incluso los hostigan. Hemos visto aquí cómo han perseguido a los puesteros porque no los dejan chambear. Allá en Ciudad de México cada rato le aventan la policía a los de Tepito. Pues yo prefiero verlos vendiendo discos compactos piratas que robando, ¿eh? Pero mucha gente no lo ve así, ya ven cómo, y claro, les incautan su mercancía, ahorita a ver cómo les va, pero van a ver que un poquito antes de las navidades siempre les echan la tropa, ¿eh? Porque pues, es la venta buena, y si un compactista lo dan a 10 pesos, ¿verdad? Pues se los compras, y en las tiendas te valen arriba de 50 pesos, pues está más difícil. Y están pirateando muchas cosas, ¿no? Y muy baratas, los libros de García Márquez, software, compact disc, disquetes. ¿Qué otra cosa están pirateando también y lo hacen bien? Bueno, calzado Nike y Adidas, todo pirata, ¿eh? Pero ahí calzado Nike de 100 pesos y Ray-Ban de 150. Todo lo hacen, y eso, nos guste o no nos guste, da mucha chamba. Una vez un alumno en el TEC me preguntó: oiga, profesor, ¿y los que se dedican al tráfico de drogas, dónde están? Ay, pues en su casa, mano. Sí, porque, digo, no, pues es que como es ilegal no se contabiliza, o son cifras muy locas, pero yo lo que sí veía cuando vivía en Sonora, que allá elegantemente les llaman agricultores de la sierra, sí, en Sonora, le llaman agricultores de la sierra,
Y se ve que hay buena derramita, en la época de la cosecha de la verdolaga sagrada y que la exportan y todo, se ven los billetitos verdes en el comercio, se nota, en Sinaloa, en Sonora, ese es el peso del empleo que generan, que es ilegal, pues sí, igual los puesteros, los de las pulgas, que es ilegal, que van contra la ley, pues sí, van también contra la ley de la oferta y la demanda. Ah, no, pues es aquí, sí. Pero van también contra la ley de la oferta, ¿quién sabe? Pues es como tirarle a que van contra la ley de la gravedad, ¿no? Pues no, está medio difícil. No van contra la ley de la oferta y la demanda. Lo que pasa es que las instituciones, las leyes, ponen ciertas disposiciones que los encajonan, ¿no? Pero se están pirateando discos, que los derechos, sí, quizá tengan razón. Pero ahí están, como diría Galileo o Galilei, y sin embargo se mueven, ¿no? Porque sí, sí generan muchos empleos, que hay muchos mercados informales. Se lo digo porque este cuate, el chavo del TEC, me puso a patinar, ¿no? Y luego ya me sacó otros oficios legales o inmorales o que hacen daño. Sí, sí, y dije, no, párale ya con nada más con los narcos, porque ya me sacaba el de la prostitución y claro, las pulgas, ¿no? Me refiero a los mercados. Entonces, digo, pues, miren, por ahí en los años 80, cuando todavía Jacobo Zabludowsky tenía su noticiero, dijo una cosa también media rara, pero me dejó patinando. Dice, antes de que entráramos al TLC, a los primeros 90, antes de que lo corrieran de Televisa, dijo: más o menos México exporta de mercancías como 90 mil millones de dólares al año. Y sacó una cifra que no sé de dónde la sacó, pero no la inventó, la estaba leyendo, que de pura droga se estaban vendiendo como 30 mil millones de dólares al año. Entonces no es nada despreciable, y sería alguien que, a ver si en el Colegio de la Frontera Norte o en el TEC se aventan una investigación del empleo en todas estas actividades ilegales, porque sí generan muchas chambas, Váyanse a Culiacán, váyanse allá a Sinaloa, váyanse, y van a ver que sí hay mucha derramita, Y mucho agricultor de la sierra, sí, sí, sí hay derramas, sí hay chambas, pero entonces ya te está saliendo de lo legal, pues será el sereno, pero existe. Se dan y sin llegar a esos extremos, pues también está toda la informalidad de los puesteros. Ok, señorita, por favor. Miren, aquí viene algo de lo que decía estructural. La tablita amarilla la generó aquí la Coparmex, aquí en Nuevo León. La sacó el norte, no me acuerdo la fecha, porque me pasaron la fotostática del artículo, pero lamentablemente no tenía la fecha, pero es del 2001. No, sí, y sacó, aquí dice el 2001. Y vean ustedes, según la Coparmex, cuánta gente ofrece sus servicios y cuánta gente los compra. Y vamos a ver que tenemos déficit en operarios y en empleados, ¿verdad? Y tenemos en profesionistas, tenemos exceso. Nosotros allá en Sonora también, pues son los dos botones de muestra, en Hermosillo, pues también le preguntaron a los empresarios, oye, ¿cuál es la gente que más trabajo te cuesta ubicar? Y dijeron, el obrero, man, y los técnicos, es lo que más trabajo nos cuesta ubicar. Directivos administrativos no tanto, miren, directivos no cuesta tanto trabajo, sobre todo cuando los despidieron de los bancos, hay muchos directivos que ofrecen sus servicios y entonces volvemos a lo anterior, en las carreras de técnicos medios sí, sí hay muchas capacidades, pero todos queremos grado universitario, Me platicaba el presidente de la Asociación de Maquiladoras de Exportación de Sonora, una anécdota. Fíjate que andábamos buscando, pusimos un anuncio para una chamba de ingeniero, ¿no? Como 20 candidatos, y tuvimos que piratearnos a un técnico en bombas, yo no sé qué será, si será en bombas yucatecas o yo qué sé yo, pero un técnico, se lo tuvieron que piratear, y al técnico le pagábamos 4,000 pesos y un poquito a regañadientes, y al ingeniero le pagábamos 4,500 y estaba feliz como una lombriz. Y tuvieron que piratearse un técnico en bombas. Eso me lo platicaba el presidente de la Asociación de Maquiladoras, una vez que nos fuimos a desayunar allá. Entonces, eso les da idea. Ya para rematar, ya me pasé más del tiempo, nomás una última, perdón, otro comentario. Sí, señorita, please.
Aquí está el caso de Nuevo León, la historia, la oferta de trabajo y los trabajadores del Seguro Social. Fíjese que también se está ampliando la brecha, aquí en Nuevo León. Quizá aquí también habría que meterle los empleados públicos, ¿verdad? Gubernamentales. Echándole la futia, ¿sí? Aquí está. Yo, por muy buena voluntad, le metí una trayectoria creciente, pero aún el problema va a persistir también en nuestro estado. También en nuestro estado se cuecen habas, desde 2003 hasta el 2000. Pues se pongo en la raya porque para acá es historia, ¿no? Y para allá es expectativa. Pero también se nos viene este problema. Bueno. Bueno, y ya está muy claro el problema. Me dije, ¿y ahora qué propone? ¿No? ya te echaste un rollo, pero ¿y ahora cómo le vamos a hacer? Entonces, con la ayuda de ustedes seguramente, yo aquí puse la nueva oferta laboral, o sea, nada más la gente que se va a agregar, sin contar a los desempleados actuales, está dada hasta el 2020, lo que urge crear es 1 millón de plazas en México y 32,000 en Nuevo León, anualmente. Es la gente que se va a agregar anualmente. Multipliquen 32 por 20, les dan por 600,000 personas. Esas son las chambas que necesita Nuevo León en el horizonte a 20 años. Las simulaciones, inclusive yo en Nuevo León, en México no le aceleré mucho, lo dejé más o menos con la tendencia, pero en Nuevo León sí le aceleré y aún así vieron que no copan la oferta de trabajadores. Entonces, yo también, pues es urgente que no se nos crezca la informalidad, porque se nos van a acrecentar otros problemas, entre puesteros, delincuentes y demás cosas, y pues ya, ya es muy grave esto como para que se siga creciendo. Recuerden que la informalidad se da todo en los servicios y en el comercio. Bueno, pero algo tenemos que hacer, ¿no? Porque no podemos quedarnos con los brazos cruzados. Miren, según cálculos para países como México, generar una chamba en promedio cuesta como $20,000. Daría mucho, puede ser $1,000,000 en PEP y puede ser a lo mejor $5,000 en la agricultura. Daría mucho, es un promedio. Pero es más o menos, entonces multipliquen $20,000, es bastante dinero lo que se necesita. Más o menos ahorita sería como un 5 o 6% del PIB, nada más para generar empleos. Como sabemos, no hay suficiente dinero para la inversión, o habrá otras cosas que no la permiten. Entonces surgen proyectos serios, considerando que predomina el criterio, porque no hay que meterle inversión donde se generan empleos. Sí, maestro, pero recordemos que las empresas buscan la rentabilidad sobre generar empleos, Entonces hay que tener en cuenta que las empresas van tras la ganancia. Eso es aquí y ahora sí que está en China, ¿no? Sí, eso es válido. Entonces estar pensando en forma idílica de que van a generar empleos, pues lo sí les conviene, que no los van a generar. Entonces hay que poner los piececitos en la tierra, ¿no? Pero sí darle prioridad a las actividades más empleadoras. Así, haciendo algunos ajustes con las cifras oficiales, pues se ve que las actividades que más empleo podrían generar y que no son muy altos, la creación de estos empleos, es la construcción, siguiendo al maestro Keynes y otra raza. Otro me dice, la ganadería en México no tiene mucho potencial de ganadería en pesca. Oye, tenemos 10,000 kilómetros de costa y no tenemos pesca de alta mar. El puro barquito ahí, camaronero, que se andan costeando nada más. Hay gran potencial. ¿Cuántos países quisieran tener 10,000 kilómetros de costa? Pregúntele a Bolivia. Y claro, en las manufacturas de productos básicos, sobre todo alimentos y textil, como diría la oración católica, textil y sustento, ¿no? Creo que son necesidades que siempre va a tener un mercado. Entonces, los análisis de una cosa que los economistas llaman insumo producto y todo, te dicen que son muy empleadoras esas industrias, y además tienen mercado, y además no son tan caras las chambas. Generar un empleo, quiero decir. Entonces, por ahí podría, claro, todavía dentro de esta habría que desglosarlas, no más decir textil, te tienes que meter a más detalle, pero sí es una buena puerta de entrada, sí, señorita. Otra cosa que hay que ver es visualizar las tendencias tecnológicas, ¿no? Nosotros no podemos ir contra la tecnología.
¿Se imaginan cuántas cajeras tendrían chamba si no hubiera cajeros automáticos? ¿O cuántas secretarias se han quedado sin chamba gracias a las computadorcitas? ¿O telefonistas gracias a las memorias? ¿O robots en las empresas? Me decía un empresario, el robot trabaja las 24 horas, no lee los periódicos, ni va al baño, ni tiene iluminación, y trabaja todo, las lectoras ópticas. Pero pues eso siempre ha sido así, la tecnología siempre ha reestructurado los empleos, pero algunos se tienen que salir. Entonces es bueno que veamos esto. Pues aquí tenemos a nuestros vecinos del norte que son líderes en tecnología, qué ondas traen, cómo están afectando, porque a veces, como decimos en México, vemos el temblor y no nos hincamos. Yo me acuerdo que en alguna época que estuve en Vitro, que me mandaron una capacitación a una empresa, Owens, Illinois, allá en Toledo, en Ohio, me decían, antes habíamos aquí 20, hoy ya nomás somos 5, pero todos tenemos computadora. Eso pasó en 86, para los 90 pasó en Vitro también, de 20 quedaron 5 con su computadora. Y los otros 15 porque la tecnología así va. Entonces, bueno, ver esto, sobre todo aquí con nuestros queridos primos, que son líderes en tecnología. Y también ver el impacto de la apertura comercial, que nos ya ahorita le están echando muchas mucho miedo a los chinos, pero pues qué vas a hacer, ni modo, no lo puedes evitar, ya van a entrar. Ahorita estaba leyendo ahorita en las fiestas nacionales de la República de Chile, que fue el 18-19, estaban comentando un mensaje del embajador chileno en México. Ya están firmando un tratado de libre comercio con Estados Unidos. Yo pienso en mis amigos sonorenses, Chile vende cobre, marisco y uva. Justamente lo que vende Sonora y Estados Unidos. Aguas. Y ahora los chinos ya no están haciendo las artesanías oaxaqueñas. Entonces hay que tener cuidado, ¿no? También, el desempleo puede atacarse aclarando los mercados, fomentando la economía y engranando las habilidades ofrecidas. Las escuelas y universidades deben contribuir al tal engranaje, adoptando planes de estudio y mejorando su calidad académica. Porque ya ven, nuestras escuelas públicas son muy lentas para adaptar los planes de estudio. Que va al comité A, al comité B, al comité C. Cuando la aprueban ya está obsoleto. A veces son más ágiles. Yo me acuerdo, no le echo porras, pero me acuerdo del TEC, pero así con una celeridad que estaba cambiando los planes de estudio, porque le decían al rector, oye, Rafael, y ya vamos a entrar al TLC, ¿qué onda? Estás engenerando a la raza que vamos a necesitar. Y rápido a todas las materias le pusieron el apellido internacional, finanzas internacionales, mercancía internacional. Pues es que hay que moverse, porque ya tienes aquí. Pero desgraciadamente el grueso, bueno, no desgraciadamente, desgraciadamente el grueso del tiempo que se lleva a adaptar un plan de estudio en las universidades oficiales, y ahí anda como el 75 al 80% de nuestro estudiantado a nivel universitario. Entonces sí, es que tener esto muy muy en claro, porque si no estamos creando un montón de amargados, de profesionistas amargados. Y finalmente también yo le recomendaría mucho al gobierno que tome las tendencias laborales, y la experiencia histórica me están diciendo que no le hicieron caso a los pitonizos de los años 70-80. Hubo don Víctor L. Urquide, doña Sofía Méndez Villarreal, Francisco Alba, Saúl Trejo Reyes, prestigiados estudiosos de los mercados de trabajo, lo publicaron en la revista Siempre, en la revista especializada del Colegio de México, sacaron un modelo que se les publicó al fondo. Nadie los peló, porque no es muy difícil ver la gente que va a entrar dentro de 20 años, nadie los peló. Y justo cuando se nos vino del baby boom al labor market boom, por decirlo así, esos niños que 20 años después buscaban chamba, la economía nuestra, como decimos en Monterrey, se arranó y se nos disparó la diferencia de los formales y parte de trabajo, y en esas andamos. Pero todavía lo que viene, pues todavía son otros 20 millones de mexicanos a nivel nacional y un poco más de 600 mil aquí en nuestro estado. ¿Y qué vamos a hacer con esa gente? Por eso son estas ondas, que ojalá los políticos lo tomen de esto como pauta, así a manera de papel pautado, como los músicos, ¿no? Que vean dónde se van a mover.
y que realicen las reformas que ya se discuten en el Congreso, especialmente la de tipo laboral. Si hay cosas en la legislación laboral que está estorbando a la fluidez de los mercados de trabajo, pues habrá que cambiarlo, ¿no? A ver qué sucede. Se está discutiendo entre las más importantes, sobre todo en estos 3 años que vienen, se van a discutir más. Y pedirle cuentas sobre creación de empleos, pero también apoyar con críticas serias, porque siempre al pobre gobierno lo agarramos como cabeza de payaso y todo el mundo le damos de pelotazos, que es corrupto, que no se hace. Bueno, decía Kennedy, ustedes siempre dicen que el gobierno puede hacer por ustedes, y yo les pregunto a ustedes qué pueden hacer por el gobierno también, el presidente Kennedy. Algo así, criticarlo, pero criticarlo serio. No nomás criticar, sino también proponer, ¿no? Y quizá pues también cumplir las obligaciones fiscales. Ya ven que la evasión es después del soccer, pues es uno de nuestros deportes favoritos en este país. Y mejorando nuestro desempeño, porque no hay milagros, ¿no? No hay milagros, se tiene que trabajar y tener más conciencia. Ya me llevé más tiempo del debido, perdónenme. Yo aquí le voy a parar y estoy a sus órdenes por si hay algún comentario. Ah, bueno, nada más, esta es una cosita que veía de cómo en nuestro país, aquí está Nuevo León contra Alemania, viene la raza que busca las carreras de matemáticas en Alemania, y aquí lo vimos cobardemente, ¿no? A las matemáticas, para que vean más eso y nos impacta la estructura profesional, además de los técnicos. Hasta ahí, señorita, muchas gracias. Sí. Bueno, a sus órdenes, sí. Gracias. ¿Alguien que quiera hacer alguna pregunta o comentario? Quisiera felicitarte, Ernesto, en primer lugar por esa exposición, pero yo te preguntaría también, ¿qué se está haciendo para mejorar esas fuentes de información que pareciera que, según tu exposición, te movías así como que entre brumas? Sí. Para los datos, porque pues finalmente el problema, la magnitud del problema tiene que ser medido con un poco más de precisión. ¿Se está alguna aportación también en ese sentido para tener estadísticas más confiables, por un lado? Y por otro lado, en tus propuestas que a mí me parecieron también bien interesantes y que yo creo que hay que celebrar que en conferencias de este tipo se pase algunas propuestas y no solamente el planteamiento del problema. También yo te preguntaría en esa visión del economista, si también tú crees que valdría la pena ya cambiar los planes de estudios del economista para que vea el problema económico en sus distintas enfoques y aristas, como tú lo comentabas, porque yo siento que a veces es una torre de Babel, una especie de diálogo de sordos en el propio gobierno que está dominado por economistas en los grandes, en los altos niveles, y que no ven la realidad del país y se manejan con esa visión de que mientras las grandes cifras están bien, pareciera que el país va bien. Este dicho también creo que fue de un presidente latinoamericano que decía, pues sí, la economía va bien, pero el pueblo va muy mal. Entonces, ¿qué se puede hacer al respecto para que se tengan en carreras como economía, entre otras, una visión más holística de la realidad social? Gracias. Sí, mira, el Instituto, el INEGI, sí se ha venido preocupando, y en su encuesta de desempleo urbano cada vez incorpora más ciudades. Allá en los años 70 empezó con el Distrito Federal, sin ser Ciudad de México, y el municipio de Monterrey y el municipio de Guadalajara. Ahorita ya está incorporando como 46 ciudades para un mejor conocimiento del país. Claro que le faltan, por ejemplo, Sonora nomás toma en cuenta Hermosillo, pero no toma en cuenta Obregón o San Luis Río Colorado o Nogales, que son muy maquiladoras. Creo que resta. A nivel nacional también viene haciendo una encuesta nacional de empleo de años, que es la que yo tomé para hacer objeto de comparación. Sí han venido, y además le criticaron mucho a su tasa de desempleo abierto, entonces ha aumentado el número de tasas hasta llegar a 11. Sí, creo que se ha preocupado el INEGI por mejorar la información. Respecto a la cuestión de los economistas, pues mira, habrá algunas escuelas que sí son muy miopes, ¿no?
pero hay otras que creo que tienen más apertura y que que sí consideran los aspectos extraeconómicos, ¿no? Esto, pues, además del maestro Myrdal, que lo vio, hay un prestigiado economista británico, John Hicks, que comentaba lo mismo, ¿no? De que en los países subdesarrollados la teoría económica no era suficiente, ¿no? Que habría que darle los ingredientes de corte social o de corte político. Pues esto sí se le recomienda, pero pues hay escuelas que son muy, muy cuadriculadas, otras que se van al otro extremo con los marxistas que quieren hacer la revolución la semana que entra, ¿no? También es el otro extremo. Pero sí, sí es una recomendación, pues, que habría que circularla en las más importantes escuelas de economía de nuestro país y también de las otras áreas, ¿no? También en las áreas de política, que realmente la como veíamos, así como el desempleo, las finanzas públicas y la localización industrial tienen muchas aristas, ¿no? Entonces, que sí fuéramos un poquito más de con más visión hacia afuera de lo económico, porque de la otra manera nos revira, ¿eh? Si lo hacemos en términos puramente económicos, nos puede revirar la medida de política económica. Pues sí, ojalá los directores de las escuelas de economía y de otras ciencias tomen en cuenta esta recomendación. Sí, no sé si… Yo le quería hacer una pregunta. Usted habla de la informalidad, bueno, además de felicitarlo porque muy amena su conferencia. Gracias, señorita. Usted habla en relación a las cifras alarmantes de la informalidad, ¿verdad? Viéndolo como un problema muy grave, pero la informalidad también tiene un lado positivo, ¿no? O sea, aporta una gran cantidad de recursos a la economía. Y bueno, ¿qué son las causas y qué se puede hacer realmente para abatir esta informalidad? La gente no paga porque dice, bueno, yo primero lo mío y luego a ver si pago, sí, digamos. Sí. En el área de servicios, que es en donde está más cargado, sí, no sé, hay siempre la creencia de que en México las leyes están hechas para romperlas. ¿Sí? Sí, o a lo mejor las leyes no se adaptan a las circunstancias actuales. Miren, lo que sí es cierto es que junto con la explotación, la explosión de la informalidad, lo que sí es evidente en México es que el nivel de ingreso de la clase trabajadora del 70 hasta la actualidad ha venido en descenso. No del 70, curiosamente del 80. Con López Portillo vivimos un boom económico y a los niveles de ingreso, y ha venido a la baja. Entonces yo veo relativamente lógico que si no me alcanza para comer, menos voy a pagar impuestos, ¿eh? Por otro lado, la informalidad, es cierto, en algunos países se ha visto que la gente es hostigada, no tiene educación, no tiene capital, son empresas familiares, tienen muchos obstáculos para meterse y sin embargo funcionan y crecen. Entonces, esto históricamente nos lleva a los inicios del capitalismo. Los burgueses eran el sector informal, se iban de los campos feudales hasta las ciudades y fueron, ahora burgués significa acomodado, ¿no? Pero también vinieron de ahí. Yo creo que sí estoy de acuerdo con usted que ya hay mucho talento empresarial espontáneo que no siempre se ha canalizado. Algunos estudiosos, me acuerdo, para Kenia, no sé si les resultó, veían que en lugar de estarlos hostigando, deberías organizarlos, apoyarlos, porque finalmente sí generan mucho empleo. Nada más que los hostigan mucho, pero sí, yo creo que sí tiene, porque de otra manera tendríamos una situación más difícil, pero no sé si se están haciendo bien las cosas. Recuerden que en este sexenio decían que iban a fomentar mucho los changarros y apoyar, pero le salían tasas de interés del 5 o 6% mensual. No, pues está muy difícil y realmente fue un fracaso eso, ¿no? Hasta la fecha no sé. Ha habido buenas intenciones, pero miren, a veces ver en otros países las experiencias es muy conveniente. Yo he sabido, por ejemplo, que en Italia las grandes empresas se han coordinado muy bien con las pequeñas empresas y les proveen de insumos. No están divorciadas,
como nuestro país, las grandes empresas y las pequeñas, sino que han buscado los canales de integrar a las pequeñas empresas para proveer a las grandes. En Italia es un modelo. Sería interesante ver cómo funciona eso allá para tratar de integrar y que no haya tanta separación entre estos dos sectores, porque pues ya llegamos a choques hasta violentos, como les avientan la policía a los puesteros. Pero sí, yo estoy de acuerdo que sí tiene ventajas también, ¿no? Entonces sería cuestión de analizarlos mejor para tratar de integrar estas dos, estos dos componentes de lo que le llaman la ley del Pareto, ¿no? De que el 20% de las empresas generan el 80% de la producción y el otro 80% de las microempresas te generan un 20% de la producción. Están muy divorciados. Pero sería interesante ver algunas experiencias como la italiana, cómo pueden integrarse, ¿no? Porque sí, de otra manera, pues esto se va a seguir agravando. Pero sí, yo veo que sí tienen mucha creatividad, ¿no? Y que a lo mejor no la estamos aprovechando. Sobre todo la misma historia del capitalismo te lo está diciendo. Toda esta gente que desplazó a los talleres artesanales allá, ya en la Baja Edad Media, al final de la Edad Media, pues eran los burgos, y fue cambiando la mentalidad de la nobleza a la clase trabajadora, todas estas cosas que nos enseñan en los cursos de historia, la mentalidad religiosa gracias al protestantismo y todo eso. Pero no, yo creo que a lo mejor vamos para allá, pero tampoco es muy rápido este proceso, ¿no? Pero yo estoy de acuerdo con usted que sí tiene cosas positivas. Buenas noches. Eso es lo que podría decir. Sí, joven. Buenas noches. Buenas noches. Bueno, felicidades por tu acción. Gracias. Yo quisiera hacer, bueno, un par de preguntas así muy específicas. Una, ya bien aterrizada, es ¿qué va a pasar con las maquiladoras? Las maquiladoras que, pues la verdad, venden la mano de obra y pues bastante poco calificada en muchos sentidos. Hay áreas de efectivamente con desarrollo, pero hay otras muchas que no. Ese es un punto, punto uno. Y el punto dos, pues hay gente que se dedica a hacer pronósticos de los países y de las economías y de las culturas y cosas de ese tipo. Usted presentó aquí un pronóstico del desempleo en particular, pero ¿cuál es la visión del México de los siguientes 20 años? Ya no la visión política de los políticos de que el mundo avanza y todo color de rosa, una visión un poquito, bueno, tal vez un poco diferente. ¿No tiene alguna visión del mundo, del México de los próximos 20 años, 10 años? ¿Qué va a pasar? Pues, dos enfoques muy claros. Las maquiladoras, que se veía como un área de oportunidad digamos, de la gente que no sabe hacer muchas cosas. Y la otra es, se ve en México desde otros puntos de vista, con gente con una visión más clara de los siguientes 10, 20 años. Sí, mire, desde los años 70 había algunos estudiosos que vieron esto de las maquiladoras y siempre las criticaron porque son empresas que no se integran al resto de la economía y pagan salarios muy bajos. Me acuerdo de un señor que se llama Constantin Baitzos, criticaba esto, porque ya ellos tuvieron la experiencia allá en Oriente. Quizá ustedes no sepan, pero allá en la época de don Adolfo López Mateos había una cosa que se llama PRONAF, Programa Nacional Fronterizo, y quería fomentar las maquiladoras. Pero entonces se dio el abaratamiento del dólar o el encarecimiento del peso y muchas de estas maquiladoras se fueron a Asia. Y allá lograron que esas maquiladoras se fueran integrando al resto de la economía. Es más, a mí me decían los maquiladores allá en Sonora, ojalá aquí en México nos pudieran proveer los insumos. ¿Para qué lo estamos trayendo de Argentina, de Japón? Pero entonces el resto de la economía no responde a proveer esos insumos. Entonces, de no hacer eso, pues las maquiladoras no van a prosperar mucho. Ya tuvimos una experiencia en los años 70, en la época de don Adolfo López Mateos, se nos fueron para Asia y ya sí prosperaron y se integraron con el resto de la economía. Lo que estamos viendo ahorita es que muchas maquiladoras están yendo de México. Inclusive no es tanto, hay gente que opina que no es nada más la caída del mercado estadounidense, sino que tienen una competencia de otros países con mano de obra más barata. Pero la solución está también en que se, creo yo, como la experiencia oriental, que se integraran al resto de la economía. Pero no es fácil. Yo estoy muy consciente que el problema está muy claro, lo que no me quedan claros son las soluciones, ¿eh? Ahora, con respecto al México del año 20, pues la visión va a depender de nosotros, ¿no? Hay un montón aquí en Monterrey, se han manejado muchos modelos 2020, muchos modelos 2020, y si ahí te hablan de una jauja, pero está la diferencia entre el querer y el poder, ¿no? Entonces,
Yo siento que a veces no estamos haciendo bien las cosas. Ahorita veíamos de la calidad académica, de la oferta educativa, la cuestión política, incluso yo ahorita este gobierno, pues yo lo veo como una transición, como una transición. Estamos ante el parto de la democracia en México, entonces sí nos va a costar. Y miren, no hay mal que por bien no venga, yo siento que hasta el PRI se está renovando, y se está democratizando, cosa que no sucedía, y gracias a la presencia del PAN y de Fox, el mismo PRI se está modernizando y está al poder, como que subieron de nivel en la competencia política, y yo creo que a lo mejor va a tener mejores frutos, y yo soy más optimista en lo político, porque ya se ha vivido en otros países, no es lógico que haya una etapa de acomodo. Pero yo creo que si no le echamos ganas a la educación, sí nos va a ir mal. La experiencia de Japón y la experiencia de Alemania es muy clarita, que lo que ellos le echaron ganas y le apostaron fue a la educación. No podemos comparar un país como Japón en recursos naturales con un país como México. Japón debe tener unos 120 millones de habitantes, en un territorio de no más de 200,000 kilómetros cuadrados, o sea, no llega ni al 20% de nuestro país en territorio, pero tienen como 120 millones de habitantes y si no tienen recursos naturales, sí tienen el más importante, ¿cuál? La capacitación. Entonces, yo sí veo medio mal la perspectiva si no mejoramos nuestra calidad académica, porque quizá los clásicos tenían razón, el único recurso productivo es el trabajo, pero si el trabajo no está bien fundamentado, una buena preparación, pues no nos va a ir bien. Y yo veo la experiencia, oiga, nosotros no nos han puesto ninguna bomba atómica, ¿verdad? Imagínense Japón con dos bombas atómicas y diezmada su población y derrotado, o Alemania, su orgullo racial de la Alemania Unida, lo llegaron y lo partieron en dos, y sin embargo ahí están. Pero me invirtieron mucho a la educación, la tomaron muy en serio. Yo he visto videos del modelo educativo japonés y del modelo educativo alemán, y por ejemplo ellos siempre fomentaron mucho el trabajo cooperativo, son muy exigentes para que la gente llegue a la universidad. La fuerza de estos dos países está en lo que nos falta, en los medios, es muy fuerte la oferta de trabajadores, que sabe, por decirlo así, que sabe trabajar con las manos. Yo creo que si no mejoramos esas partes, sí nos va. Aquí todos queremos grado universitario, decía don José Vasconcelos que el grado universitario ha venido a sustituir nuestro complejo de falta de grados de nobleza. Por ahí alguien en el norte escribió que ojalá todos los niños en México ya les dieran grado universitario cuando los bautizan, para que nomás fueran a la universidad los que querían aprender, pero hay mucha gente que va por el grado. Entonces, yo creo que ahí está la piedra angular de un futuro en que se prepare bien a la gente, ¿no? Porque recursos naturales sí tenemos en México, ¿no? Ya que sirvan para un día de fiesta, los recursos minerales, petroleros, las costas, que tenemos en México, pero no nos falta mejorar mucho. Yo estoy muy consciente de que cuando los europeos llegaron aquí a México, pues todavía andábamos en la edad de, entonces ya entramos cojos a la secuencia histórica, ¿no? Pero si no mejoramos esto, creo que no nos va a ir bien. Yo por ahí le daría, y así tener una precisión del año 2020. Pues no la tengo, ¿no? Ojalá, hijo, si la tengo y me sale, pues me llevo el premio Nobel para el año 2020. No la tengo así muy, muy clara. Esa sería mi respuesta. Sí, señor.
Sí, ahí también en particular en la industria cirúrgica pasó algo que comenté, el rápido cambio tecnológico. Con el proceso de reducción directa y la gasificación del carbón, proliferaron las pequeñas acerías. Para un alto horno entiendo que el mínimo para que sea costable es 1 millón de toneladas de acero al año, pero hay acerías de 30.000, 40.000, 50.000 toneladas al año en todas las barreras de entrada a ese negocio. No, mire, yo nomás me pregunto, quitan el impuesto del 30% a la importación de acero que nos protegió papá Bush actualmente, si quitan ese, truena altos hornos. Es que se empecinaron en mantener una tecnología obsoleta. Bueno, sí, estoy de acuerdo con usted. Pues la Nacional Financiera está tronada, ¿no? También metió mucha plata en negocios que no recuperó. Porque ahí hay una cuestión más grave, se le dio demasiado a mucha industria mexicana, pero fue industria de invernadero. ¿Por qué cree que somos tan contrabandistas en el norte, tan falluqueros? No sale BBB, bueno, bonito y barato. Entonces aquí se empecinaron en proteger a unos industriales de invernadero. El día que ese invernadero se está quitando con los tratados de libre comercio, pues las empresas no son competitivas. Ahí hay un problema más de fondo, ¿no? Y los empresarios mexicanos pues se colgaron mucho a la ubre presupuestal a través de, entre otras, la Nacional Financiera. Por eso yo decía en las recomendaciones que sí se hagan proyectos de inversión serios. Administraron mal, sí, está tronada la Nacional Financiera, igual que los bancos que apoyaban a la agricultura, el Banco Nacional de Crédito Ejidal o Banjidal, que a la raza le llamaba el Bandidal. Estuvo mal administrada porque mucha gente no pagó. Es una fobaproa más extendido en el tiempo, ¿no? Pero empresas tronaron porque a la hora que les abrieron las puertas de la importación no pudieron, y ahí se embarró mucho Nacional Financiero. Yo hasta donde entiendo está bien tronada, y claro, pues ahí usted sabe que había muchas componendas para que soltaran la plata, y luego ponían garantías que no valían el préstamo y metieron empresas de invernadero que no supieron competir y están tronando a las empresas o están y Nacional Financiera también está tronada. Fue una mala administración, ¿no? Que ojalá lo único bueno sería no volver a hacerlo, repetirlo, pero pero fue mucha la plata que se tiró ahí, y además dicen, bueno, enriqueciste unos cuantos. Bien. Ay, Dios mío. Bueno, ya para concluir, tenemos una última pregunta, y los invitamos para que el día de mañana nos acompañen con el trabajo distribución del ingreso y salarios en las maquiladoras en los estados fronterizos del norte de México a cargo del doctor Juan Noyola Carmona. Gracias por su exposición. Lo principal que nos falta para remediar todo es honestidad y mucha disciplina. Si hubiera mucha disciplina como lo tiene Alemania o Japón o hasta China, nosotros seríamos un país desarrollado. Gracias. Sí, estoy de acuerdo con usted. Muchas gracias, doctor. Gracias.